Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nosotros somos Fútbol y Pasión y vamos a estar analizando el resultado del clásico paceño que se jugó anoche entre Bolívar y el Tigre. Estamos con Jera Cobos desde Argentina y con Jesús Ripoll desde Uruguay y ellos van a dar su punto de vista de todas las jugadas polémicas y si realmente la victoria del Bolívar es merecida o el Tigre merecía un poquito más. ¿Qué tal, Jera? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a estar analizando acá al clásico paceño y espero que vaya todo para adelante. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Y bueno, seguiremos con el análisis. Bueno, aquí ven un marco, empezó un poquito, parece que estuviera vacío el estadio, pero luego termina súper lleno, prácticamente como el clásico cruceño. No se olviden que el Siles es un estadio mucho más grande, tiene capacidad casi hasta de 50.000 personas, 48.000 diríamos, pero han entrado muchas más. El Tahuichi, a diferencia, el de Santa Cruz, tiene capacidad un poquito menor y por eso puede que vean algunos claros. Pero igual el marco muy lindo, fuegos artificiales y todo lo que se necesita para tener un clásico de nivel. Sí, vemos un clásico cargado de gente. Me parecía que era mucho más grande, ¿no? El Estadio de La Paz, a comparación del otro. Igual la gente llenó la cancha y le puso un marco increíble, ¿no? Sí, el Tigre empezó, les cuento, con un equipo alterno. Cuidó a algunos de los titulares, no a todos. Cuidó solamente un par de jugadores como Amaral, que no había entrado, y tampoco Guayar, el arquero Vizcarra. Bolívar sí puso todo lo que tenía para jugar el partido y además tuvo el plus de que el amigo Bejarano estaba lesionado y no jugó el clásico. ¿Qué opinas, Jera? ¿Qué opinas, Jesús? Menos mal, ¿no? Que Bejarano no está porque se dio la victoria y hasta hubo buen juego. Parece que teníamos un verdadero culpable a todo esto. Bueno, aquí empieza Bolívar asociándose Roberto Carlos por la banda izquierda con Chico y la toca para el Patito, que el Patito tuvo un partido brillante ayer para muchos. A mí también me pareció que lució bastante. Y aquí empieza a insinuar. Fíjense esta jugada, ¿qué opinan de esta jugada? Viene Chico, minuto 6, le pega y al palo. Chico es un jugador muy interesante que lo venimos siguiendo desde el comienzo del campeonato. Jugador que cuando le dan espacio sabe definir muy bien. Fíjense las jugadas de Bolívar aquí, estamos viendo 8 minutos, otra llegada aquí, un remate de Bruno Savio para afuera. ¿Qué tal, Jera, esto? La verdad que Chico arrancó intratable, ¿no? Me parece que los primeros 30 minutos estaba para convertir, estuvo picante en la noche y se empezaba a ver el juego por la banda izquierda, ¿no? Que es el punto fuerte con el Patito y con Roberto Carlos. Me parece que tiene que explotar mucho más esa banda. Jera, prestale atención al partido del Patito porque luego vamos a discutir ahí. Hay unas polémicas con Henry Vaca y además también vamos a hacer la polémica contigo. Vamos a ver si mantienes si es jugador falopa o no. Aquí el Patito nuevamente centro, aquí le va a pegar al arco y el arquero de nuevo, ¿no? Y ya Bruno Savio adelantado. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué te parece el Bolívar? Y el Patito, más que nada hablar del Patito, ¿no? El Patito es un jugador que ya sabíamos que era muy importante, pero que se está encendiendo fecha tras fecha y ahora demostró su calidad, ¿no? Su verdadera calidad, lo que puede demostrar y lo que puede hacer en un partido tan importante como un clásico. Acá también vemos a Proce errando un cabezazo muy importante que en los primeros minutos del partido, 15 minutos, si hacía el gol podría haber sido algo diferente. Sí, pero fíjate cuántas llegadas del Bolívar y a los 15 minutos recién la primera llegada del Tigre, ¿no? Y aquí al Patito le empiezan a dar duro, ¿no? Ahí un Saucedo le pone la manito en la cara. Una guillotina. Empieza a poner en su lugar. Sí, sí. Sí. Empieza a marcar territorio. Sí, el Patito, o sea, se empieza a sentar, ¿no? Pero no. Pienso igual que Henry Vaca, ¿no? El partido para mostrárselo hace una semana atrás. Pero bueno, también tiene poco tiempo en el club. Exigirle mucho al sexto o séptimo partido me parece una guasada, ¿no? Pero bueno, ya empezó, ya apareció. Es lo que todos esperábamos. Y ojalá siga por ese camino que es esta la forma de jugar, ¿no? Para el Patito. Fíjate el Patito ahí, 1-2 el Patito y ese pase si salía era golazo, sí, terminaba en gol. Mira cómo otra vez Patito, ¿no?
Sí, espero que sea el comienzo de algo que continúe, ¿no? Que no sea solo un partido. Sí, hay un remate. No sé si fue remate o fue centro de Zagregol. Zagregol, que estaba de goleador hace unos partidos, pero ayer termina expulsado. Para mí fue remate al segundo palo. Sí, pero qué mal le pega, ¿no? Aquí le pegó como un defensor, ¿no? Pero la verdad, como él se tiene mucha fe con el gol, me parece que por eso buscó el arco. Sí, sí, los dos goles le han dado un poquito de confianza, ¿no? Pero en otros casos, Sagredo siempre buscaba al compañero. Y aquí, Chico casi hace la gran Martín Prost, ¿no? Estuvo a centímetros de pegarle en la cara, pero bueno, no pasó. Sí. Así que no fue ni falta, ¿no? Casi tenemos la calca de la jugada de Prost en la Libertadores. ¿Qué algo dice? Que se vio bien de este partido es que Bolívar aprovechó una cantidad de tiros de afuera del área, ¿verdad? Que eso no se estaba viendo mucho. Quizás eran los espacios que dejaba Die Strongest también. Y aquí fíjate el golazo, Patito nuevamente hace la señal, ¿no? Patito indica, se han fijado. Y hace la jugada preparada, la jugada ahí lista con Roberto Carlos, que esta vez sí le pegó como Roberto Carlos. La pato señal. La pato señal. Sí, es mucho, ¿no? Es mucho pegarle como Roberto Carlos, que bueno, es un prócer de ahí, ¿no? Pero fue un buen gol, me parece, fue jugada preparada, ¿no? Vimos la mano de Sago entrando acá. Me parece que... vamos a cambiar el estilo de juego, ¿no? Un poco con esto que decía Watu de empezar a pegarle de afuera, que no venía mostrando ese tipo de juego. Y se lo marca con goles. Me parece que fue un buen momento para que Roberto Carlos se haga con el gol, ya que es muy importante para el equipo y puede ser importante para su carrera también. Bueno, el Tigre trató de reaccionar, minuto 38, ahí veíamos un centro que despejó la defensa. En el primer tiempo el Tigre ha estado muy aletargado, no ha tenido llegadas claras, ha jugado... Bolívar dominó la primera parte, claramente, y especialmente con el Patito como figura, pero siento, a mi modo de ver, que peca mucho de individualismo, ¿no? O sea, hace lindas jugadas, unas gambetas increíbles, como este tiro libre, fíjense qué bien preparada la jugada. Si esto entraba, golazo. Uf. Era el gol de la fecha. Sí, definitivo. ¿Qué dices, Jesús? Era el gol, no sé si inclusive del campeonato, porque que pegue ahí donde has tenido las arañas, como decimos acá, era un tremendo golazo. Creo que el Bolívar se está dando cuenta y está agarrando su juego, me parece, ¿no? Y el técnico también está aprovechando cada una de las fichas que tiene para poder aprovechar el juego colectivo que puede desarrollar su equipo, ¿no? Y estas jugadas no son improvisadas, ¿no? Se han trabajado en la semana, se nota. Sí, se lo ve muy aceitado, claro. Muy aceitado, sobre todo del medio campo para adelante, ¿no? Que era lo que le estaba pasando. Claro. Estaba generando muy poco juego por el medio y era muy predecible la banda cuando el Patito no está bien. Aquí entonces... ya en el segundo tiempo les cuento que entró Amaral al Tigre, el uruguayo, que realmente tiene mucha categoría y empieza a cambiarle la cara al Tigre. Amaral creo que está subiendo de peso, algo que habían apuntado ustedes. Este remate, ¿qué opinan? Henry Vaca ya empezó a generar el Tigre. ¿Lo dejan solo? Y cuando Amaral entra, ya empieza, ¿no? A generar juego. Y bueno, se le vino encima al Tigre. Así que, y recién ahí empezó a generar su juego. Henry se pudo mostrar un poco más y casi empató esa jugada. Otro palo aquí de Justiniano, le pega de afuera. Mucho remate de afuera de Bolívar, algo que no había probado en la Libertadores y recién se acuerda. Y le funciona, ¿no? Por lo menos crea mucho peligro. Tres tiros al palo. Y Amaral es un jugador de que el equipo lo necesita, si no lo tiene adentro de la cancha lo necesita mucho, es un jugador que ya se ha vuelto inclusive clave en el juego de Die Strongest. La gambeta, el pase, inclusive hasta el remate de afuera del área, lo ayuda a que ahora sea una pieza clave en el equipo. Sí, coincido, pero también, aunque no te guste mucho, Jesús,
al uruguayo, pega bastante Amaral, ¿no? Pega bastante y calienta mucho el partido. Sí, es un jugador muy temperamental, ¿no? Sí, tal cual. Sí, ayer con Justiniano tuvo un duelo personal y sí, lo iba a buscar y van a ver en las jugadas que buscaba que lo expulse, ¿no? O sea, inteligente, pero podríamos decir un juego clásico uruguayo. Fíjense esta jugada que ahí lo va a buscar y luego va a provocarlo, ¿no? Tocándole la cabecita y... Y es picante para él. A mí dámelo en el equipo, ¿no? Pero necesita un poco de conducta, sí. Estos jugadores siempre necesitan conducta. Y fíjate, lo veo un poquito más gordo. Lo pueden echar. Sí, él tiene, como había señalado en los primeros videos, problema de metabolismo. Entonces, a veces es medio complicado mantener el peso así. Y lo complicado es que en La Paz los clubes son no son muy rigurosos con ese tema de la alimentación y del estado físico, o sea, son permisivos. Si bien se trabaja, pero son permisivos y ahí es donde eso le puede jugar en contra a Amaral, ¿no? Que técnica, calidad tiene, pero tiene que cuidar el físico. Sí, sobre todo vemos que él ya al tener problemas de metabolismo desde siempre, hay que ser un jugador que hay que imponerle, ¿no? Una dieta o algo, o un entrenamiento que lo ayude. Tal cual. Claro, pero tiene que partir también de él, ¿no? Porque si él conoce que tiene un problema físico o de metabolismo y es consciente, tiene que cuidarse, ¿no? Más que los compañeros incluso. Fíjense esta jugada del Patito. Sale ahí. Todo esto es lo que no les gusta a los del Tigre. No lo podían parar. ¿Qué tal? Bueno, tampoco lo marcó nadie, ¿no? No, no. Nadie. Corrió 30 metros con la pelota sin marca. Me parece que estuvo donde estuvo la clave, ¿no? Que fue que en el medio campo de Strong no estuvo nunca. No estuvo nunca y nunca pudieron marcar la jugada. ¿Ves ahí? Toda jugada ahí que se deja tejer ahí en el medio campo. Es medio gol para el otro equipo. Para dibuje, Patito. Pero un jugador con su técnica, con su regate y que tenga espacios, ya está. No es que quiera demostrar nada, sino que está imponiendo su juego. Y aquí miren lo que se come nuestro amigo. Era buenísima esta. Era buenísima, pero bueno. Le quedó... Sigue pendiente, ¿no? La cuenta de Triverio. Para este me parece un refuerzo falopa, Jera. Realmente. Sí, sí, a mí porque también. Porque no aporta nada. No aporta en la Copa, no aporta en la Liga, no aporta. Y Esparza como también. Como hablamos de la otra vuelta de Prost, ¿no? Prost no tiene cabezazo, no tiene pase, no tiene tiro al arco. Pero está siempre ahí y mete goles. O sea, es lo que tiene un 9. Claro. Y Triverio no tiene nada. O sea, no tiene nada de eso y aparte no mete goles, o sea, entonces directamente no sirve entrar en ancho. Claro, a diferencia de Amaral, que vos dices Amaral está un poquito con sobrepeso, qué sé yo, pero te marca diferencia. Ayer entra y te calienta el partido y además que te organiza y hace jugar al equipo, suma. Bueno, acá hay mucha diferencia entre Amaral, claro, y Triverio, ¿no? Un jugador que entra y cambia totalmente el juego. Si está gordo, si está flaco, si está gordo le agarra y le pega de afuera y la mete. O sea, es un jugador totalmente distinto. Y también me parece que sí, Esparza... Sí, acá Triverio en Argentina no tuvo lugar en ningún lado. Esparza está en deuda. Esta es la polémica del partido. Fíjense esta jugada. Reclama penal. Díaz reclamó penal. Todo el mundo reclamó penal. El árbitro no lo cobró. Ahí se mata de risa Amaral diciendo... No cobras. Y la verdad que fue un penalazo, ¿no? Vamos a ver la VIN. Yo pienso que no es penal. Tengo mis dudas y quiero verla de vuelta. Por favor, director, una repetición. Ahora vamos con la repetición. Ahí Díaz se vuelve loco, se va a ganar la tarjeta roja. También de Miquel, que va a buscar pelea con Granel, que ya estaba en la cancha. Bueno, ahí amagues sí, de pelea, pero nada. Sí, a mí, sinceramente, me pareció un penalazo. Cualquiera agarre en el área es penal.
Y sobre todo, el jugador estaba poniendo el cuerpo y el otro se lo agarró y se lo tiró encima. ¿Qué dice ahí Díaz, Jera? Tú que entiendes. Díaz, cuando se retira ahí, vamos a ver. Dice que lo están robando. Sí, vos dices, porque mira, agarra, termina de hablar, parece que le dice, por favor, cóbramela. Y bueno, se va y hace este gesto. Sí. Se va. No. Sí, sí. Sí, sí, piensa que lo están afanando, tranquilamente. Sí. Mira, fíjate. Pone el cuerpo a Triverio, ¿no? Y el otro se le tira encima. Va a ir a buscar la pelota y el otro le pone todo el cuerpo para impedir que vaya a la pelota. O sea, no, es penal. El jugador carga encima del delantero. Al cargar encima del delantero, eso es penal. Árbitros de exárbitros profesionales, o sea, han dicho que no es penal, ¿no? Aquí en la liga. ¿Por qué? Les explico cuál es el argumento. Porque aquí Martins va a buscar la pelota. Y lo que hace aquí el delantero es ir a golpear a Martins, porque el defensor de Bolívar no está pensando en ir a obstruir al jugador, al atacante. Está yendo a buscar la pelota. Y lo que hace ahí el delantero es ir a golpear al defensa que va por la pelota. Esa es la explicación de los árbitros y de por qué no es penal para ellos. No, pero sí va a buscar la pelota también. No, a ver, toma. Cada vez que repetir más penales. Sí, sí, cada vez es más penal. No. Entiendo lo que vos decís, pero no. Sí. Martins es un jugador que eso no lo mueve ni un poquito. Entonces, fue a poner cuerpo fuerte porque Martins es una bestia. Entonces, fue a poner cuerpo. Cuando le pone el cuerpo, el otro se le tira encima. Ves cómo se le agarra de arriba y hasta se le sueltan los pies de abajo. O sea, se le tiró encima. Bueno, más allá de la jugada, no coincidimos. Entonces, sí, no coincidimos, y está bien que no coincidamos, así que dejamos la última palabra al público que nos ve. El Tigre siguió insistiendo, por ahí venía con algunos centros, un poquito desordenado, pero seguía insistiendo. Aquí una jugada de Amaral que se contagió del patito, empezó a tirar un poquito de firulete y gambeta. Vamos a ver esta jugada, viene por acá Amaral. 1-2, pin, 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 tira el centro. Y nuestro amigo Jair de nuevo, que le pega y Cordano bien parado. Y bueno, se desarrolla. Qué bueno es Amaral, ¿no? Es buenísimo Amaral, porque casi empata el partido en 10 segundos. Es muy difícil pasar en velocidad ahí los jugadores en el área y tirar el centro cuando las papas queman con 90 minutos. Muy difícil. Se te transparenta el amarillo y negro también, Jera, porque el patito hizo en el partido. El Almirante Brown. En el partido hizo 20 de estas y no dijiste nada. Y aquí Amaral tira una y le tiras flores. Sí, pienso igual que Henry. Había que hacerla una semana antes. Me parece que había que hacerla una semana antes. Bueno, aquí minuto 91. El amigo Sagredo sale expulsado. Una falta, bueno, no sé si necesario o no, pero se gana la segunda amarilla. Y lo que pasa es que se le venía encima, entonces tuvo que hacer la falta. Sí, y fíjate aparte que adicionaron 7 minutos, ¿no? O sea, no fue poquito. 7 minutos de adición. Era para ya aguantar. Hubieron muchos cambios también. Sí. Muchos cambios. Bueno, pero hasta en que esos 7 empate, minutos ¿no? No pasó nada. Todo se jugó por las bandas y en el medio, no hubieron llegadas importantes. Y así el Bolívar ganó el clásico. Todo el mundo se le fue a reclamar al árbitro. Ahí sí, lo que no me gusta es que Amaral, una falta de respeto, mira. Y se está diciendo por el informe del árbitro, van a poner una sanción fuerte. Porque han denunciado una fuerte abuso verbal, ¿no? Uso verbal contra los árbitros y demás de Amaral. Y es picante. No me extraña. No me extraña porque a veces es un jugador muy bueno, pero no ha explotado gracias no tanto a su peso, sino a su temperamento. Por suerte no pasó a mayores, ¿no? Con las hinchadas, que era lo que podía pasar. También. Sí, no, pero en La Paz la gente es muy, muy educada, se molesta, se chicanea, como dices, pero no, nunca llega
nunca, casi nunca ha llegado a, salvo alguna muy, muy contada excepción, pero nunca algo trágico. Gracias a Dios, la gente es muy educada y esperemos que se mantenga así. No, no era la, no es la forma, me parece, de irse de The Strongest, porque, o sea, fue un penal, me parece, a mí, para mí, gusto fue penal, pero no fue alevoso, alevoso, me parece tampoco. La derrota no causa nada para The Strongest porque tiene un partido muy cerca. Claro. O sea, en 2 días tiene un partido. No, no era la forma de irse de la cancha de ellos, me parece. Igual duele un clásico, ¿no? Sí, sí, el clásico duele siempre. Eso no, no hay excusa. Si vemos el desarrollo del partido y si vemos desde el minuto 1, desde el minuto 1 el partido fue de Bolívar. Hasta el minuto 75, cuando el Tigre ya realmente se puso las pilas y empezó a atacar, y ahí lo puso contra las cuerdas. Igual si Bolívar hubiera metido alguno de sus 3 palos, que eran muy cerca de ser gol, la historia hubiera estado mucho más controlada y capaz no hubiera tenido tanto efecto lo del patito y lo del penal. Sí, yo quiero agregar 3 cosas, 3 puntos, ¿no? Me parece que Cordano no, todavía no sigue, no se muestra como el arquero que debería tener un equipo grande. Es una de las primeras cosas que quiero resaltar. Después quiero nombrar la carrera de Triverio, ¿no? Así empiezan a saber lo que son estos jugadores que se venden al fútbol boliviano. Unión de Sunchales, Gimnasia y Grima de Jujuy, Juventud Antoniana, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe, Toluca y Racing, que jugó nada un par de veces. Basta de vender estos jugadores argentinos o brasileros a equipos grandes de Bolivia como si fueran superestrellas que van a salvar a los equipos, ¿no? Mo Granel inclusive, ¿no? El español. Oh, que ha jugado, mi amigo Granel. Ese sí que se la lleva toda. Claro. Sí, sí. Bueno, pero, o sea, coincido, pero no puedes comparar la carrera de Triverio con la de Granel. Granel por lo menos ha jugado la primera de España. No, pero lo que cobra Granel no es lo mismo. No, coincido completamente. En eso coincido completamente, pero que compares la carrera de Granel con la de Triverio, no, tampoco. Ahí. En España jugar en Gijón no me parece tampoco más que jugar en Racing, la verdad. Bueno, pero Granel fue capitán del Gijón, y ahí me está diciendo que Triverio jugó un par de partidos en Racing, tal vez jugó una pretemporada y qué sé yo, no es lo mismo. Gijón, la verdad que no me parece un equipo serio. Después lo otro que quiero resaltar es la tapada de Boca del Patito hacia mí, que jugó un partidazo, la verdad que la descosió, no tengo nada que decir. Es solamente una chicana que hacemos desde acá, pero la verdad que jugó un partidazo y se hizo cargo del partido, que iba a ser muy difícil, y es difícil tomar el protagonismo y prácticamente ganar el partido. A mí me dijeron que le habías escrito al Instagram pidiendo la camiseta, algo así. todavía no. Y el Patito lo tenía en el debe, ¿no? Porque no se estaba viendo su juego, no se estaba desarrollando lo que prometía cuando llegó. Ahora se vio. Lástima que no se puede desarrollar en la Copa, ¿no? Pero bueno. Y otro jugador que me parece que no ha aparecido, no se está sintiendo cómodo, es Bruno Savio, el otro de los brasileros. Pese a que tiene buena sociedad con Chico y también se entiende bien con el Patito, pero hace ya 2-3 partidos que no aparece de manera importante, ¿no, Bruno Savio? Más allá de un gol, siempre se ha visto que Savio, hasta por momentos, no ha sabido asociarse con Chico. Ojo que no digo que sea mal jugador, que no se malentienda, sino que no lo encuentro cómodo. En su posición. ¿Sí? Tal vez no esté encontrando un socio, ¿no? Como Patito, por ejemplo, a veces se encuentra con Roberto Carlos, un socio, y bueno, y lo tiene en la mira siempre a Chico como referencia para un posible pase. Y en el lado derecho, bueno, ha jugado Rocha, que es un juvenil, que no lo ha hecho mal. Peor que Bejarano no lo ha hecho, eso es seguro. Pero Bruno Savio como que no encuentra a alguien con quien asociarse. Puede ser que le esté costando eso, ¿no? Sí, porque fíjate que del otro lado te sube Roberto Carlos, te sube Sagredo también. Justiniano te da una mano, ¿no? Y con Chico. A veces está Granel también ahí para dar una mano. Me parece que no pasa lo mismo justo por la otra banda.
Entonces, cuando se encuentre la otra banda, va a ser todavía que Bolívar sea un equipo mucho más peligroso. Ok, para sí, cerrar. Creo que Bolívar no necesita a Bejarano arriba, ¿no? Para sumar. Bueno, para cerrar, Jesús, ¿Bolívar justo ganador del clásico o no? Sí, sí, justísimo ganador. La verdad que jugó muy, pero muy buen partido. Desde el minuto uno, con diferentes jugadas, marcó la diferencia. No solo a nivel colectivo, sino en muchas jugadas, sino a nivel individual. Así que para mí sí, justo ganador. ¿Gera, para vos? Sí, justísimo ganador. Salió a ganar como se gana un clásico, desde el primer minuto, atacar. Apareció su figura, lo que todos pretendíamos que sea una figura en el partido. La defensa estuvo bien parada. Ganó el partido, podría haber sido por más goles. También un punto aparte para Strongers, que podría haber empatado el partido con muy poco, pero es un justo ganador. Se lleva el clásico de La Paz y ahora a disfrutar con su gente.